Hola, amigos. Vamos a ver hoy una pequeña joya de la magia de cerca. Se realiza solamente con dos cuerdas. No tiene ángulos y todo es examinable. Además, después del tutorial podréis ver un consejo para magos principiantes. Bueno, ya no puedo más. Os dejo con el efecto. Hola, amigos. Os presento a Marisa y a Pilar. Quería contaros que el otro día fuimos a Valencia y estábamos paseando por la playa de la Malvarrosa cuando vimos a un grupo de niños que estaban frustrados porque querían jugar al juego de tirar ese de la cuerda y se les había partido la cuerda en dos mitades. Entonces querían hacer un nudo, pero al tirar se les deshacía el nudo y me pidieron a mí que si yo sabía hacer un nudo, que al tirar de la cuerda, así en sus de cada lado, pues no se deshaciera el nudo. Y entonces yo le dije que lo intentaría. Tú eres un niño y tú eres otro niño que sujeta cada trozo de la cuerda. Entonces yo cogí la cuerda por la mitad, la guardé en mi mano y dije, ¿para qué vamos a hacer un nudo si podemos recurrir a la magia? Coge fuerte la cuerda. Fuerte, ¿no? Con los dos deditos. A ver si se te escapa. No. A ver si se te escapa. Entonces, como siempre suelo llevar un poco de sal mágica, pues eché así sal mágica. Entonces, ya noto que está haciendo efecto en la cuerda. Vamos a probar. Tirar un poquito. Tirar más, tira más. Tira más. Tira más. Tensa. Tira más. Sí. Claro. Se está tensando. Porque se han unido las dos cuerdas. Totalmente en una cuerda. Resistente. Entonces no hizo falta hacer nudo. Ni nada. Aquí la tenemos. Hasta pronto. Es que notas cómo se tensa. Sí. Sí, 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 sí. Yo no quería decir nada. ¿Por qué, Marisa? Yo que sí. Pero lo notaba. Sí, sí, sí. Muy bien. Está bueno, ¿eh? Sí, sí. Sí, está muy bien. Además, ¿lo notas cómo te hace así? Como la va liando, como si lo fuera liando. Sí, sí, sí. Muy bien, me gusta, sí, súper guay. En realidad, os mentí al principio del vídeo. Pues para hacer este truco de magia no se necesitan dos cordones, sino que es solamente un cordón, una cuerda. Utilizaremos un cordón de aproximadamente un metro de longitud. No es un cordón trucado, pero sí es un cordón especial que podéis conseguir en tiendas donde venden cordones o también en tiendas donde venden artículos para coser. En España se llaman mercerías. Para realizar este truco de magia necesitáis pues un cordón de aproximadamente un metro de longitud. El cordón es algo especial. En España se vende en tiendas que se llaman mercerías, donde venden cordones, agujas y otros artículos para coser. El cordón no ha de ser demasiado grueso y es un cordón que se compone de dos hilos, de dos filamentos enroscados en tirabuzón. El juego necesita una preparación previa. Necesitamos buscar más o menos el centro del cordón y separar por el centro los dos hilos de esta manera. Haciendo que se enrollen así. Hasta que se separen
más o menos unos 3 centímetros. Con lo cual, si cogemos el cordón de esta forma, el público verá 2 cordones. Y afortunadamente para nosotros los magos, el público cree lo que ve. ¡Qué inocentes! Lo que haremos en el momento culminante del juego será coger así lo que parecen 2 cordones y dejarlos dentro de nuestra mano, así. Al tirar cada espectador de un extremo del cordón, se recompondrá la forma original. Ayudado por nuestros movimientos de las manos. Al abrir las manos, habrá ocurrido el milagro y todo se puede dar a examinar. Como hemos dicho, este cordón se sujeta por la parte de aquí donde se cruzan los cordones y da la perfecta ilusión de que tenemos 2 cordones en la mano. Empezaremos el juego cogiendo los cordones por el otro extremo y mostrándolos pues un poco por arriba. Como se cruzan, nadie se percatará de esta unión, porque va a aparecer un cruce natural del cordón que se pueden atraer por fuerzas electrostáticas. Entonces mostramos los cordones y cuando vamos a empezar el juego lo sujetamos de la unión. El público verá, pues claramente habrá visto 2 cordones y ya podemos realizar la ilusión. La ilusión tremendamente impactante. Consejo. El consejo que voy a dar hoy a los magos principiantes es el siguiente. Cuando hagáis magia de cerca, hablad al público. Queda en televisión o en un espectáculo muy elegante cuando un mago sencillamente hace un juego de magia con mímica, con gestos, acompañado de una música. Entonces, esto que queda muy bonito en un local, en la televisión, en magia de cerca, la verdad pienso yo que es francamente aburrido. Así que procurad contar una historia a vuestro público. En este caso, si no tenéis imaginación, pues sencillamente decid lo que estáis haciendo. Tenemos aquí 2 cordones, vamos a hacer que alguien del público coja un extremo, alguien del público coja otro extremo, lo metemos en nuestra mano y los unimos. Si tenemos más imaginación, y es por ejemplo un público infantil, pues podemos contar un cuento. Pues resulta que a Tarzán se le rompió la liana preferida de su árbol, con la que descendía a tierra y estaba desconsolado, hasta que el hechicero de la tribu cogió la liana, la unió y quedó como nueva. Si, por ejemplo, trabajáis para una empresa tecnológica haciendo magia en reuniones, pues podéis decir, por ejemplo, pues era un vecino abonado a Telestar y se le rompió el cable de fibra óptica. Menos mal que nuestros ingenieros tienen habilidades especiales, pudo recomponer el cable de fibra óptica y seguir viendo la televisión. En conclusión, hablar, que esto amenizará muchísimo más y lo hará muchísimo más entretenido. Hasta pronto.